taller de Uruguay me pareció súper bonito porque a uno como que lo entienden y le ayudan a superar sus metas. Me encantaron los talleres de formación de orugas. Es una experiencia demasiado bonita en el que disfrutamos y aprendemos cosas nuevas. Para mí, estos talleres me han hecho ver la parte buena de la vida. Lo que es la vida, en realidad, tenemos nuestros derechos, nuestros deberes, y me han enseñado a resolver conflictos que antes no podía resolver porque tenía miedo de hacerlo, y me han ayudado a expresarme mejor con las personas y con el mundo. Pues me parece algo muy bueno porque hoy en día la mujer sufre de muchos tipos de discriminación o agresión, entonces es bueno estar al tanto de lo que pasa y cómo podemos enfrentarnos a la situación. Bueno, mi tema favorito fueron los estereotipos. El que más me gustó fue el de los estereotipos. El de estereotipos, porque a usted le enseñan que usted no tiene que ser igual a todas las personas, entonces usted no está hecho con un molde y usted puede ser como a usted le gusta. Estereotipos me gustó porque me enseñó que todas somos diferentes y únicas y no tenemos que ser iguales a los supermodelos ni a las actrices. Me gustan los estereotipos porque uno es único, es perfecto tal como es. El taller a mí me enseñó cómo no juzgar a la gente, me enseñó a cambiar mi carácter, a valorarme por mí misma, porque tal vez yo a veces no tenía confianza de mí. Aprendí a valerme por mí misma y a que tenemos derechos y deberes y que todos tenemos que aprender a controlar las emociones. Yo aprendí que hay que respetar nuestra propia imagen y no discriminar a los demás, que nosotros tenemos derechos y deberes, y también aprendí aquí a respetar la imagen de los demás. Aprendí a valerme por mí misma, a no ver mis defectos, ver mis cualidades, las cuales me hacen diferente, las que me hacen única, y ya ahí pues aprendí que puedo enseñarle a las otras personas lo que aprendí aquí, como los deberes, las cualidades que tiene cada persona y aprender a amarse por sí misma, sin necesidad de ver a otras personas, sin tener envidia de alguien, simplemente amarse como sí misma. A mí me encantaría poder enseñar, no solo a mis compañeras de grado, sino a todas las mujeres posibles, que no importa cuántos límites le pongan ni cuántos problemas tenga, sino, o sea, lo que importa es que ella puede salir adelante porque es una persona luchadora. Porque la mujer debe aprender que hoy en día, para tener éxito, debe luchar contra muchos estereotipos y cosas así. Entonces, me encantaría enseñarles a las mujeres que deben de tener fortaleza a la hora de enfrentar sus problemas. Y me gustaría enseñar a las demás personas que le sonrían a la vida y que no sean amargadas y que sean felices.